El bono Yanapay de 350 soles, también llamado bono 350, es la ayuda económica que entregará el gobierno de Pedro Castillo y estará dirigido a 14.4 millones de personas golpeadas por la crisis económica que generó la pandemia del coronavirus. Este subsidio se entregará personalmente a cada beneficiario y ya no será uno solo por familia, como en anteriores ocasiones. Además, alcanzará a todos los ciudadanos cuyos ingresos mensuales no superen los 3.000 soles. ¿Cuándo se entregará el bono de 350 soles? Este bono Yanapay de 350 soles lo entregará el Ejecutivo desde el 8 de septiembre de 2021 hasta el 30 de abril del 2022. ¿Quiénes recibirán el bono Yanapay? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, está encargado de elaborar el padrón de ciudadanos elegibles para el subsidio sobre la base de la información del registro disponible con las pautas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Los beneficiarios serán los siguientes: mayores de edad en hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al sistema de focalización de hogares. Los hogares beneficiarios de los programas Juntos, Pensión 65 y Contigo a cargo del MIDIS. Quienes formen parte de los hogares no comprendidos en los casos anteriores y cuyos integrantes no se encuentren registrados en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa. Ciudadanos comprendidos en estos casos y que se encuentran en el Registro Nacional para Medidas COVID-19, siempre que sus ingresos no superen los 3.000 soles mensuales, de acuerdo a la información de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y del aplicativo informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público o en la planilla privada. Personas beneficiarias en los casos citados anteriormente y cuyo hogar, de acuerdo al Registro Nacional, estuviera conformado por una sola persona mayor de edad y al menos un menor de edad. En este caso, se otorgará de manera conjunta al subsidio monetario individual autorizado, exceptuándose a los beneficiarios del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo a cargo del Ministerio de Educación, así como de los programas Pensión 65, Juntos y Contigo a cargo del MIDIS. ¿Cuándo se pagará el bono Yanapay? Según la Presidencia del Consejo de Ministros, el pago del subsidio se efectuará en cuatro fechas determinadas para los cuatro grupos de beneficiarios, los cuales se detallan a continuación. Grupo 1. Beneficiarios de Pensión 65, Juntos, Contigo. Se realizará el abono a cuenta bancaria y pago a domicilio a partir del 8 de septiembre. Representan el 8% del total de beneficiarios. Grupo 2. Pago a usuarios con cuentas bancarias, billeteras digitales y cuenta DNI a partir del 23 de septiembre. Representan el 57% del total de beneficiarios. Grupo 3. Comunidades rurales con sistemas financieros. La entrega del subsidio se hará a través de los carritos pagadores y pago a domicilio para mayores de 80 años o que tuvieran discapacidad severa a partir del 28 de septiembre. Representan el 3% del total de beneficiarios. Grupo 4. Personas que no tuvieran una cuenta bancaria. Recibirán el bono a través de ventanillas del Banco de la Nación a partir del 23 de diciembre. Representan el 32% del total de beneficiarios. ¿Cómo puedo cobrar el bono Yanapay? Entre las modalidades de pago que ha dado a conocer el gobierno se encuentran las siguientes:
pago mediante cuenta DNI del Banco de la Nación a 2 millones de personas, pago a través de 40 ventanillas del Banco de la Nación al aire libre a 1 millón de personas. Agentes y personal del Banco de la Nación apoyarán en las sedes para que algunos usuarios puedan cobrar el bono desde tablets mediante las cuentas bancarias o billeteras digitales. El Banco de la Nación entregará tarjetas prepago o de débito en el que estará incluido el bono de 350 soles. El Banco de la Nación iniciará la creación de las cuentas DNI que permitirá a 1 millón de personas del grupo de beneficiarios recibir el bono. El procedimiento se realizará a través del portal www.cuentadni.pe, que pronto estará disponible, y los límites de esta cuenta son los siguientes. Hasta 3.000 soles por movimiento. Hasta 15.000 soles en transacciones mensuales. No podrá ser usada para transacciones fuera del país. Los usuarios solo podrán tener hasta 10.000 soles de saldo en su cuenta. Solo aceptará moneda nacional. ¿En qué link puedo revisar si soy beneficiario del bono 350? El gobierno todavía no ha informado si, como en anteriores ocasiones, se habilitará una plataforma digital para que los ciudadanos puedan verificar si accederán o no al llamado bono 350.